see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out to pretend you got a peep show. Another stinting, not just another gift. I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y comenzamos el programa de hoy en el segmento de los camiones, donde por supuesto también hay novedades. En este caso, Mercedes-Benz Argentina nos ha convocado a una cantera en Luján para probar a su actual línea de camiones todoterreno. Allí estuvimos, dialogamos con Joachim Meyer, que es presidente de Mercedes-Benz Argentina. Con él hablamos acerca del segmento de camiones y la marcha de la compañía. El sector está muy interesante, la construcción está creciendo, estamos notando una creciente demanda de vehículos de construcción. También para el campo están usando vehículos de ese índole y estamos vendiendo muy bien desde mitad del año pasado, entonces queríamos mostrar las novedades que tenemos, toda la línea que está muy completa, tiene todos los variantes desde Atego, Axo, Actros, 6x4, 8x4. Hay casi un traje a medida para cualquier transportista y queremos mostrarlo y aprovechar la coyuntura. ¿Cómo ven este año el segmento de camiones hacia el final de año y la participación de Mercedes? Nosotros seguimos hace 4 años o 3 años y medio como líder de mercado y como va ahora vamos a terminar otra vez líder de mercado. El mercado está muy bien. Yo estoy pensando que podríamos terminar el año con un mercado de camiones de 19.000, que no hemos visto hace muchísimos años, es casi uno de los mejores años. Con lo cual nosotros estamos muy contentos y muy conformes. Ya el año pasado, en agosto o septiembre, hice alguna nota diciendo que para nosotros, para el mercado de camiones, salimos de la crisis, porque la demanda está creciendo y no dejó de crecer desde entonces. Bueno, Mercedes-Benz es una empresa fulana, no solo tiene camiones, también tiene utilitarios y autos. Vamos al segmento donde también ustedes son fuertes, utilitarios. ¿Cómo está hoy y qué están haciendo? El mercado de utilitarios para nosotros ya fue bueno durante los últimos años, está subiendo un poquito más este año con una participación muy buena de Mercedes, que es prácticamente el que define ese segmento y estamos también muy conformes. ¿Tema autos? Autos más todavía, desde ese año somos otra vez líder de mercado en el segmento premium, tenemos una gama muy renovada con muchas camionetas nuevas, una gama muy linda, todos mis amigos dicen está más linda que nunca, estamos con faltante de algunos modelos porque se venden muy bien, está muy buena la venta, o sea, uno de los mejores años que tuvimos y estamos también muy contentos. Continuamos en AutoExecutives y seguimos con esta demostración de productos de Mercedes-Benz Argentina, de su gama de camiones todoterreno. ¿Qué es lo que está ofreciendo la marca de la estrella en este segmento? Esto nos lo cuenta Manuel Bailac, gerente de marketing de camiones de Mercedes-Benz Argentina. Bueno, estamos acá hoy en un ambiente distinto. Increíble, la verdad, justamente para mostrar lo que es nuestra paleta de productos para el segmento fuera de ruta. Y qué mejor lugar que eso, un lugar como este, un lugar que los encuentra en su ambiente de trabajo, un lugar que nos permite durante 3 días recibir a periodistas, concesionarios y clientes, justamente para probar nuestra paleta de productos del segmento fuera de ruta en su ámbito de trabajo, demostrando todas sus bondades, su desempeño, toda su robustez en su aplicación, ¿no? Ahí les damos la posibilidad a los clientes de realmente comprobar el desempeño de nuestros camiones. Bueno, explicarle a los clientes de qué se trata esta paleta, como bien decías vos, de camiones todoterreno que está ofreciendo hoy Mercedes-Benz, ¿de qué se trata? Bueno, tenemos la paleta, creo yo, más amplia del mercado, con 3 familias de producto para el segmento fuera de ruta, familia Atego, Axor y Actros, y ahí está la primera novedad. Estamos ampliando
nuestra paleta de producto hacia abajo con el Atego 2730, que pasa a ser nuestro nuevo vehículo entrada de gama para el segmento fuera de ruta. Un vehículo simple, pero muy robusto. Digamos que da una muy buena opción para esos clientes que apuntan a maximizar su rentabilidad. Realmente se transforma en una muy buena alternativa, justamente gracias a su robustez y a su simpleza por sus distintas características, ¿no? ¿Y los otros modelos? Bueno, el Axo 3131, ya saltando a 31 toneladas, es un vehículo que ya conocen, que lo lanzamos junto con la gama Euro 5. Y después saltamos a la familia Actros. Otra novedad muy interesante está en el segmento 8x4, el Actros 4141. Es una nueva opción dentro de un segmento que está creciendo mucho. Un hermano menor también del Actros 4844, que es el 8x4, que ya conocíamos también desde el lanzamiento de Euro 5. Y si te parece, vamos charlando un poco de las características de estos dos modelos nuevos que estamos presentando. Bueno, el Atego 2730, como decía, es nuestra entrada de gama. Volvemos al segmento semipesado fuera de ruta con este exponente. Un camión que realmente se adapta perfectamente a este tipo de aplicaciones, como vemos acá, aplicaciones como la construcción, en donde tenemos un camión simple, liviano, pero muy robusto. Un motor OM926 ya recontra aprobado en el mercado, con 286 caballos de potencia y 1120 Nm de torque, un torque que en ese segmento de las 26-27 toneladas realmente lo distingue respecto a sus competidores. Una caja de cambios de 9 marchas, con una primera marcha super lenta, realmente que le da mucha flexibilidad, mucha versatilidad para moverse en este tipo de terrenos. Realmente tuvimos la oportunidad de comprobarlo hoy, quizás un día de sol con terreno seco, pero la semana pasada estuvimos probando los camiones aquí con mucho barro, con mucha lluvia, con condiciones muy difíciles. La verdad, respondió de manera increíble, y eso es lo que vamos a poder estar probando estos días con los clientes en esta pista que también hemos preparado con agua, con barro, que la hemos justamente customizado para poder probar las características del producto. En cuanto a la cabina, una cabina Atego. En la parte interior, como la conocen, con mucho confort, con muy buen nivel de equipamiento, pero totalmente modificada desde el exterior, porque obviamente había que adaptarla a las condiciones de terreno por las cuales va a andar este vehículo. Así que se ha eliminado el spoiler frontal, ya no está pintado el paragolpe delantero, digamos, eso le da un claro indicio de robustez, y el eliminar el paragolpe le da mucho más despeje respecto del suelo. Tiene un ángulo de entrada de 25 grados, muy interesante justamente para evitar cualquier tipo de golpes y roturas y poder atacar cualquier tipo de terreno, ¿no? Tus acciones hablan por sí mismas. Desafía lo conocido y encontrá al héroe que tenés en tu interior con la apasionante gama de motocicletas Hero. Desafía lo conocido. Subite una Hero. Elegimos ser Dunlop porque es el neumático que te hace sentir seguro. Porque su filosofía es la innovación permanente. Porque la eligieron las principales automotrices. Ahora elegimos vos. Dunlop. El neumático elegido. Nuevos Dunlop SP Sport Max 050+. Tecnología japonesa. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Cuando no existe nada que esté adelante, el único camino es la innovación. Mercedes-Benz Argentina. Mitsubishi Motors, para su pickup L200 3.2 CR. Fiel como nadie. Verdadero auto deportivo. ¿Y sabes cuánto lo pagué? En realidad lo pagó mi papá. Con Shell Latam Pass, cargando 500 pesos de combustible o lubricante, más 120 pesos, te llevas uno de los 4 autos coleccionables de Cars 3. Y mira Cars 3 de Disney y Pixar, solo en cines. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina. Es FATE. Nuevo Nissan Kicks. Actitud. Busca actitud. Nuevo Jeep Renegade con caja automática.
línea diésel no solo parece que anda mejor, anda mejor. Seguimos en AutoExecutive y ahora nos vamos al reciente Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires, donde estuvimos en el stand de Citroën Argentina. Allí dialogamos con Osvaldo Marchesín, director comercial de la marca francesa. Con él aprovechamos para dialogar acerca de todas las novedades que se vienen del doble Chevron para la última parte del año. Un stand totalmente innovador, que es el fiel reflejo de la promesa de la marca, sentirse bien, ser diferente. Vos ves toda la ambientación y todo lo que se presenta en el stand y realmente lo que le proponemos al público es un espacio confortable, de relax y también de interactividad con la marca. A nivel de productos, una cantidad de novedades impresionante, inédito para la marca, tenemos más de 10 novedades para presentar, entre lo que es lanzamientos nuevos y animación de gama actual. Entre los productos de más novedosos que tenemos hoy para mostrar aquí, el primero de ellos, sin lugar a dudas, es el C4 Cactus, un icono hoy de Citroën a nivel mundial, un producto totalmente diferente, rupturista, que es la característica de Citroën a lo largo de su historia, por diseño, por equipamiento, por confort. Luego el CLC, un auto renovado en su segunda generación, con más equipamiento, más tecnología, y también con la incorporación de motorizaciones nuevas, una motorización turbodiesel y una motorización Nastera con caja automática de última generación. Luego tenemos para otro tipo de exigencias de movilidad, otro producto también recientemente lanzado en Europa y que ya lo podemos mostrar aquí en la Argentina, que es el Space Tourer, una minivan para 8 pasajeros, que es un referente por espacio, confort, tecnología entre las minivan ejecutivas y familiares. Y después en lo que tenemos una gran ofensiva en los vehículos comerciales, a la exitosa Berlingo, conocida por todo el mundo, sumamos Jumper con nuevas versiones, nuevo equipamiento, un chasis cabina, segmento que Citroën va a comenzar a penetrar, y también la nueva Jumpy, producto fabricado en el Mercosur y que va a estar disponible a partir seguramente de fines de este año. Con lo cual, si a esto le sumamos las novedades que tenemos en la gama actual, como C3 y C3 Aircross, a la cual hemos incorporado motorizaciones con mayor potencia, caja automática de última generación a ambas familias, un nuevo diseño y tecnología en C4 Picasso y Gran C4 Picasso, y le sumamos el éxito que es el C4 Lounge, bueno, claramente tenemos un plan producto realmente robusto, completo, que por otra parte es un pilar fundamental para lograr el objetivo de crecimiento que tenemos este año, que es un objetivo ambicioso de lograr un aumento en nuestras ventas del 40%. Nuevo Citroën CLC. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën. Supercrédito Automotor. Santander Río financia la compra de tu auto. www.santanderrío.com.ar. Thank you.
auto es increíble. ¿Y sabes cuánto lo pagué? Bueno, en realidad lo pagó mi papá. Con Shell Latam Pass, cargando 500 pesos de combustible o lubricante, más 120 pesos, te llevas uno de los cuatro autos coleccionables de Cars 3. Y mira Cars 3 de Disney Pixar, solo en cines. Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo. Los motores sometidos a bajas temperaturas pueden dañarse. Por eso el Ion cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección, siempre. Seguimos en Auto Executive, volvemos al Salón Internacional de Buenos Aires, estuvimos en el stand de Honda, allí nos encontramos con el flamante vicepresidente de la compañía, el argentino Jorge Fernández. Con él aprovechamos para hablar acerca de la actualidad de la marca, tanto en autos como en motos. Honda hoy, por suerte, está bien, está en pleno crecimiento. Como bien lo dijiste, el 31 de mayo pudimos inaugurar una tercera línea de producción de motos. Nuestra intención es duplicar la producción respecto al año pasado y llegar a las 140.000 unidades. También con la novedad de que volvemos a introducir un ícono de lo que es la moto de baja cilindrada, que es la Wave, con la cual esperamos tener una muy buena performance. En el tema de autos, hemos vuelto a incorporar distintos modelos a nuestro line-up, como el Civic, como el Fit, como la CR-V, con un producto que estamos fabricando en la planta de Campana, como la HR-V, que ha tenido muy buena aceptación por parte de los clientes. Así que diría que es un año muy bueno. ¿Cómo viene el tema motos? El tema motos, por suerte, está creciendo. Entendemos que este año vamos a llegar más o menos a unas 600.000 unidades, mercado total, con lo cual entendemos que incluso se va a seguir, va a seguir incrementándose para el año que viene y el resto. Están agregando nuevos modelos, ¿no? Hoy estamos con 8 modelos producidos ahí en la planta de Campana y estamos incorporando algún modelo de alta cilindrada, como la CBR-1000, como la Africa Twin, que realmente ha tenido muy buen éxito. Así que realmente la proyección del negocio de motos es muy buena. Continuamos en Auto Executive, ahora nos vamos al terreno de los autos premium porque Ditecar ha presentado un nuevo integrante de la familia Volvo, se trata del XC90 versión diésel. Esto ocurrió en el campo de polo argentino de Palermo, allí dialogamos con Ignacio Pierris, que es el gerente de la marca sueca, que nos cuenta todo acerca de la introducción de este nuevo modelo. Estamos en el lanzamiento de la nueva XC90 Diesel en su versión Momentum. Muy esperada, la XC90 fue lanzada en mayo del año pasado en su versión nafta. Mucha gente nos preguntaba cuándo íbamos a traer la versión diésel y bueno, finalmente ha llegado el día. Estamos en el campo argentino de Polo, un lugar legendario que la verdad que es increíble haberla lanzado acá. Si bien el clima nos ha jugado ahí una pasada, pero lo hemos piloteado y hoy estamos acá ya con esta camioneta presente. Bueno, contanos características de este modelo. Bueno, principalmente la novedad que tiene este modelo es su motor, ¿no? O sea, es el motor diésel, 235 caballos, a 4.000 revoluciones por minuto, un 480 de torque en newton metros, y la verdad que en términos generales lo que más llama la atención es la tecnología que tiene ese motor, ¿no es cierto? Volvo tiene toda una movida con la tecnología que se llama eART, que significa básicamente que todo el rendimiento es inteligente, o sea, se aplican sobre los cuatro cilindros una tecnología avanzada para que la combustión de la nafta cuando pase por los mismos sea la mejor posible y de esa manera rinda la mejor eficiencia. Y por otro lado, no desatender cuestiones importantes como las emisiones, y es por eso que el catalizador que ofrece esta camioneta diésel no solamente atiende los ritmos de emisiones que tiene que tener por legislación, sino que también lo que hace esto es que vos tenés dos gases básicamente que son complicados, que es el monóxido de carbono y los hidrocarburos, pero también está el óxido de nitrógeno. Y en esta versión de la camioneta, el óxido de nitrógeno, el motor la convierte a nitrógeno, que es justamente lo que necesita el medio ambiente para funcionar bien. Muy bien equipada en cuanto a seguridad tradicional de Volvo. Sí, la verdad que en lo que es seguridad, Volvo siempre es pionero.
La camioneta tiene absolutamente todo el sistema IntelliSafe a disposición de lo que son los pasajeros y el conductor del vehículo. 7 airbags, como corresponde en un vehículo de este estilo. Y por otro lado, también todo lo que son los sensores y cámaras puestas a disposición del conductor para condiciones adversas, ya sea una noche, una lluvia, cruces de peatones, ciclistas o animales en el camino, además del cross traffic alert o punto ciego, que son otro de los atributos que tiene. Y más allá de otras tecnologías que son más para el confort, como por ejemplo el asistente de estacionamiento, que no solamente es asistente para estacionar, sino también es para salir. Y en ese aspecto, la verdad que la camioneta está muy equipada. ¿Qué precio va a tener? De precio de lista público es 125.900 y vamos a tener un lanzamiento promocional a partir de agosto, que es el inicio de ventas del vehículo, con un precio final de 119.900. Volkswagen. En La Caja creemos que disfrutar puede ser muy simple. Que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana. Que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo. Y que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas. Porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es. En La Caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La Caja, así de simple. Nueva Fiat Toro. Infinitas posibilidades. Chery, el motor de tu vida. Anda buscando un lugar para estacionar. En 3 o 5 cuotas es tuyo. El nuevo plan Chevrolet te ofrece entrega asegurada en las cuotas 3 o 5. Aprovecha esta oportunidad y subite hoy a un Chevrolet Onix Joy o Prisma Joy. Para más información entra en www.planchevrolet.com.ar. Chevrolet. Find new roads. Nuestros ingenieros desarrollan tecnología para darte el mejor desempeño. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bridgestone. BMW auspicia el placer de conducir. Quien va con Agrale va más lejos. Deportivo. ¿Y sabes cuánto lo pagué? En realidad lo pagó mi papá. Con Shell Latam Pass, cargando 500 pesos de combustible o lubricante, más 120 pesos, te llevas uno de los 4 autos coleccionables de Cars 3. Y mira Cars 3 de Disney y Pixar, solo en cines. Llega la oportunidad de llevarte tu Iveco Daily Chasis doble cabina, doblemente útil para tu negocio. Es único en el mercado porque cuenta con doble cabina, chasis, más robustez, mayor capacidad de carga y mucha más potencia. Acércate a nuestros concesionarios o entra a nuestra web para conocer las soluciones que Iveco Daily Chasis doble cabina tiene para ofrecerte. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ellos, los que eligen un diésel, ellos saben algo más. Son conscientes y cuidadosos. Por eso eligen Infinia Diesel, un combustible inteligente de última generación que asegura mayor eficiencia en el motor y menores emisiones. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor.
entramos en el último bloque de AutoExecutives de hoy. Volvemos al Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires. En el stand de FIA dialogamos con Carolina Méndez Acosta, responsable comercial de la marca italiana. Con ella hablamos acerca de las novedades que se vienen de Fiat para el mercado local. Escuchamos esta entrevista y con ella nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau y gracias. La estrella de nuestro stand es el Fiat Argo que presentamos en Brasil la semana pasada y que bueno, apuntamos a que llegue al mercado argentino ahora en el último trimestre de este año. Estamos exhibiendo las tres versiones que tenemos de este nuevo hatch y además del Argo también tenemos otras novedades que complementan el stand. Tiene que ver todo con modelos europeos, con un concepto nuevo que llamamos Italian Garage, en donde estamos presentando el Tipo, el 580X, la 124 Spider, 580 Abarth. Así que la verdad que hay muchas novedades del viejo continente y también tenemos una serie especial de la Toro Blackjack. ¿Cuáles son las versiones del Argo? En el Argo vamos a tener una versión Drive, que es la de inicio, una versión Precision ya con un motor 1.8 y una versión con look deportivo denominada HGT. Dentro de la gama Fiat, ¿dónde va a estar ubicado y a quién reemplaza? Bueno, el Argo viene a cubrir el espacio que dejó el Punto, que ya ha sido descontinuado de nuestra gama hace un tiempo, y la idea que sea el hatch premium dentro del segmento de inicio del mercado. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a quedar con una gama compuesta por el Mobi, por el nuevo Palio y después el Argo. Bueno, dentro de la gama del garaje europea, ¿cómo va a ser la cadencia de inserción de estos productos? La realidad apuntamos a que podamos presentar varios al mismo momento, si Dios quiere, antes de que termine el 2017. Y alguno que otro lo vamos a guardar para el inicio de 2018, pero la realidad es que tanto Tipo como 500X debieran estar antes de que arranque el nuevo año.